esta hora estamos enviando un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de estas redes sociales y decirles que este es Noti Alcaldía, el informativo de la Alcaldía del municipio de Chinchiná. En esta oportunidad, originando nuestro programa directamente desde la Escuela Santa Juana de Arco, que es una sede de la institución educativa Bartolomé Mitre. Nuestro programa de hoy tiene que ver con el mejoramiento vial porque continúan las obras en esta administración del doctor Jair Antonio Tavares Chica. En esta oportunidad, placas, huellas, mejoramientos viales, transversales, etcétera, han llegado hasta el sector campesino de la vereda Buenavista. Buenavista y el Trébol. Entre este tramo se están haciendo importantes obras como las que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. Buenas tardes, en este momento nos encontramos en la vereda El Trébol. Vamos a hacer un recuento de las labores y las obras que se están ejecutando por medio de los convenios interadministrativos entre el municipio del Chinchiná y el Instituto Nacional de Vías. Gracias a las gestiones del señor alcalde, el doctor Jair Antonio Tavares, con la consecución de recursos se puede hacer inversión en las vías de la red terciaria del municipio de Chinchiná. En este momento les voy a hablar acerca de la intervención que se está llevando a cabo en la vía que comunica del Trébol hacia Buenavista. Esta vía, pues se están haciendo actividades, construcción de placas huellas nuevas en varios sectores que pues lo necesitan dada su pendiente o sus condiciones topográficas de la vía. Son aproximadamente unos 6 tramos que pueden sumar alrededor de los 900 metros lineales. Adicionalmente, pues aparte de la construcción de las placas huellas nuevas, se hacen reconstrucción de algunas existentes, rehabilitación, construcción de cunetas. Estas placas huellas se hacen en un concreto de 3.000 libras de presión, un concreto pues queda reforzado con acero de refuerzo de media pulgada, corrugado. Se hacen enrocados centrales y cunetas también en el mismo tipo del concreto de las huellas. Esto para que atiendan las solicitaciones de tránsito que piden las vías, dado que entran y salen todos los insumos agrícolas de todas las fincas del sector. Cabe resaltar que la economía propia de la región es agrícola y por lo tanto, pues si tenemos unas vías de comunicación en buen estado, vamos a facilitar también la entrada y salida de nuestros productos, dándole también mejoramiento de la calidad de vida a todos los habitantes del municipio y a todas las personas que usan estas vías de comunicación. Se espera que estas obras estén terminando a mediados del mes de diciembre para poner ya en servicio definitivamente todos esos tramos que con seguridad van a ser un alivio para la movilidad de toda la región. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Que está quedando muy buena la carretera de aquí de Buenavista, por los señores ingenieros y la señora alcalde, que esto quedó muy bueno, que porque el año pasado que dejaron puros remiendos, ahora sí está todo muy bien, que muchas gracias, le agradecemos al alcalde, a todos los trabajadores, a los obreros, a todos, que muchas gracias. En este sector, que corresponde a la parte baja de la vereda Buenavista, se pueden observar cómo se desarrollan las actividades que estábamos mencionando anteriormente. Vemos atrás pues un equipo de trabajo en este momento haciendo la construcción de las huellas, de las cunetas. Se ve todo el trabajo y todo el andamiaje que se tienen los contratistas. Este sector en especial era un sector que era muy dificultoso para la accesibilidad. Ni siquiera los jeeps podían llegar acá a las fincas en las cuales estamos colindando. La inversión que estamos realizando en esta vía es de aproximadamente 540 millones de pesos, así como otras intervenciones igual a esta se están haciendo en otros sectores del municipio, tal cual es el sector de la vía entre La Estrella, Crucetas, Bajo Español, que corresponde a una inversión aproximada de 450 millones de pesos. La ya terminada Bajo Español, Guacamayo y el Trébol, que pues ya está próxima a recibirse todos esos trabajos, allí se invirtieron 375 millones de pesos. Y asimismo en el sector de Guayabal, Chinchiná, que es por la salida de la Ucrania, también se está haciendo intervención de esta naturaleza, allí se está haciendo inversión por 315 millones de pesos. Este es un informe de cómo van los trabajos en la red terciaria del municipio, en las veredas del municipio. Se le está dando vida al campo, se le está dando mejoramiento de vida, no solo al casco urbano, sino también al sector rural del municipio.
Una vez más les estamos diciendo muchísimas gracias por ver nuestros informativos. No olviden que las páginas también de la Administración Municipal de Chinchiná están abiertas para que ustedes no solo las vean, sino que también opinen sobre las actividades que adelanta el doctor Jair Antonio Tavares Chica al frente de esta administración del municipio de Chinchiná. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar con nosotros.